Bueno, amigos, ya estamos de regreso con Detalles Mágicos y bueno, voy a empezar a leer los mensajitos. Dice, hola, Mimi, tu programa es excelente, te felicito. Tienes a la venta las guías de jabones pintados, María, desde Guanta. Bueno, María, no tengo la guía, pero te prometo que en unos días ya está lista. Y mañana en la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, perdón, las personas que quieran ir a mi taller en Puerto Príncipe, con muchísimo gusto hacer los jabones. El sábado, seminario de sandalias decoradas. Aquí hay otro mensaje, saludos también para el señor Rafael, no se me olvida. Pues mira que nos tienen mucha paciencia, saludos y bendiciones para él también, Francis. Francis, muchísimas gracias, belleza. Hola, Mimi, es Ana Isabel, saludos y aquí seguimos. Bienvenida, Mimi, ya te extrañábamos mucho, a Meche también, por supuesto, y comenzando la semana con un excelente programa de lujo. Besos, muy bello todo. Ok, aquí Mercedes, vamos a mostrarle estas sorpresas a nuestro televidente. Este caramelito que está riquísimo. Ok, háblanos un poquito sobre las guías de sandalias. Ok, mira, Mimi, las guías son buenísimas de verdad. Te explican el paso a paso, tanto escrito como dibujado. Lo bueno fue que aprendí un programa nuevo en Photoshop, a pasar las imágenes en foto como a lápiz. Y todo se te explica súper, 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 súper bien, porque el paso a paso está hecho con fotos, ¿okay? Si nos fijamos, vamos a tratar de tomar una. Esta es la guía de telas, está segundo nivel, de aloas. Si te fijas, es la aloa de tela. Voy pasando las páginas, ¿ok? Me dicen los materiales, como siempre, y su paso a paso, que estas son las fotos que cambiamos a lápiz. Mira cómo se van realizando las sandalias de aloe. O sea, no hay manera de no entenderlas. Súper sencillitas. Como todas tus guías, súper bien explicadas. Tal cual, mira, hasta el punto de cómo hacer la flor. Ahorita les muestro cuál es esta aloa. Mira la florecita. Qué material, qué diámetros vas a utilizar. Qué medidas. El punto del macramé, aquí está el punto del macramé. Buenísimo. O sea que todo súper chévere. Ok, excelente. Esa guía, ¿ustedes dónde la van a conseguir? Bueno, en mi taller en Puerto Príncipe. Y si no, también las personas que tienen internet, hay una página web www.tremendaluna.com, la página más visitada de todo el público de Venezuela. Bueno, todos los días tenemos más de 1,000 visitas y la gente siempre me dice cuando, por lo menos ahorita que estaba de vacaciones, Mimi, no has actualizado la página. Bueno, ya llegué y la actualicé completamente. Merceditas, me ibas a mostrar algo ahí. Esta es la loa de tela, que sale en la guía que tienes en la mano. ¿Qué pasa, Mimi? Hay veces que hay personas que han hecho ya cursos de aloas. A ver, nuestro director. Saben cortar las aloas, lo que necesitan también son las guías. Entonces en las guías te traen los pasos a paso y te traen los proyectos nuevos, ¿ok? Señor director, ¿es esta la sandalia que tiene Mercedes? Él está perdido. Hoy es el primer día de trabajo. Estaba descansando él también. Esa es de tela. Es lo que va a hacer el señor director, la aloa, y va a empezar a filmarle la aloa al señor Rafael. Ay, Dios mío, no, señor, ya sabes. Entonces, esa sandalia, tiene tela, tiene las flores hechas de tela. Sí. Ok, todas esas cosas las aprenden, bueno, con el grupo de Tremenda Luna. Bueno, Mimi, lo que estabas comentando le tuvo ahorita un televidente que llamó por teléfono. Nosotros yo trabajo por los lados, por Valencia, Los Teques, Caracas, Mérida, y ella trabaja por este lado que es Puerto La Cruz, toda esta zona. Todo Puerto La Cruz, Tigre, Maturín, ¿por qué? Porque resulta que yo no me puedo trasladar tan lejos. Tenemos que separarnos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay unas técnicas nuevas que aprendimos gracias a ti, que tú aprendiste allá en Brasil, espectaculares. Van a quedar con la boca abierta, es increíble esto. Esta loa que está aquí, señores, es servilleta, Esta loa, la que les dije, de tela, se pueden imaginar, estarán pensando, pero ¿cómo habrá hecho esa gente para pegar esa tela? No lo vamos a decir. No, calladito. Esa tela y esa servilleta en esta aloa. ¿Cómo van a hacer para aprender? Se viene para el curso. Pero el truco es espectacular. Eso es como magia. Ah, exactamente. Cuando yo lo enseñé en Valencia, en uno de mis grupos, todas las alumnas, es bellísimo. Ok, buenísimo. Mira, Mercedita, ¿y tu orfebrería? Seguimos con la orfebrería. Ahorita les hablo un poquito más de la orfebrería. Empezamos a... Vamos a trabajar entonces porque seguro que quieren aprender a hacer las flores. Atención, ya yo me quedo calladita. Ok, mira, Mimi, aquí vamos. Tomamos una puca de un lado, una puca del otro.
vengo, voy a arrimar aquí mis hojitas para que me sea más fácil. Vengo y tomo. Recuerden que la rosada, ok, está por el lado derecho, entonces voy a trabajar con la hebra derecha. Tomo mi hoja rosada y mi hoja azul, a la que le llaman bacalao. Aquí la hojita yo la agarré al revés, ok, si se fijan, la parte cóncava me quedó hacia abajo. Saco de nuevo y vuelvo a agarrar mi hojita por el lado que es, para que la parte cóncava me quede hacia arriba. Ok, hojita rosada y hojita azul. Aquí llevo las dos hojas a un punto y cruzo. Se dan un besito, como dices tú, ¿verdad? Se dan un besito. Halo. Ok. Ya tengo mi tercer pétalo. Aquí vuelvo de nuevo. Una puca de un lado, una puca del otro. Voy. Hoja rosada, hoja azul. Ok. Los llevo los dos a un mismo punto y cruzo. Halo. Y ya tengo mi tercer pétalo. Acá. Mi tercer pétalo. Vuelvo de nuevo. Tomo una puca de un lado, una puca del otro. ¿Ok? Mi hojita rosada y mi hojita azul. Llevo las dos hojas a un mismo punto. Aquí. Y cruzo. ¿Sí? Vuelvo de nuevo. Puca de un lado, puca del otro. Hojita rosada y hojita azul. Tomo primero mi hojita rosada. Acuérdense que vamos por el lado derecho. Y mi hojita azul. Acá. Y cruzo. Mimi, estarán muchas personas ahorita en la televisión. Pero ¿por qué Meche dice que hojita rosada y hojita azul, que es el lado derecho? Eso es lo que a mí me hace o me permite que las flores, las hojas azules me queden por abajo y las rosadas por arriba. ¿Sí? Si yo respeto que siempre voy a agarrar por la derecha la rosada, que fue por donde comencé, me van a quedar las rosadas por arriba y las azules por abajo. Muy bien. Si les cuesta un poquito hacerlo así, pueden hacer las dos hojas del mismo color y luego se van a combinaciones para que les sea más sencillo. Ay, pero ¿okay? Más bellas se ven así. Es más claro, bella. Pero para no aprender, para aprender. Aunque yo lanzo a mis alumnas, Mercedes, y a la hoja, a la flor combinada. Exacto. Para que aprendan de una vez lo complicadito. Exactamente, y después cuando vayan a hacerlo fácil, sea súper sencillito. Sí, señor. Aquí pasa algo, si se fijan, cuando las alumnas, nos pasa muchas veces que estamos enseñando esta flor y dicen, ay, profe, mire, ya la hice, pero me quedó mala, porque no se le ve la forma. No está mal, amigas, está bien. Ustedes lo importante es que siempre conserven o trabajen con su puca de lado y lado y las dos hojitas y cruzan. Si ustedes están seguras que todos lo hicieron así, la flor está perfecta. ¿Qué pasa? La flor aquí se me convirtió como en una cotufita. Me quedaron hojitas hacia adentro y hojitas hacia afuera. Todas las hojas van a ir hacia afuera para que me dé la forma de flor. ¿Qué hago yo? Miren, esta hoja, si te fijas, Mimi, está hacia adentro. Es la única hoja que está hacia adentro. Está pero volteada. Esa hoja me impide ver que mi trabajo está perfecto. Muy bien. ¿Qué hago yo? Volteo mi hoja hacia afuera. Recuerden, gran seminario de sandalias decoradas el día jueves en la tarde y el día sábado en la tarde. Merceditas, ¿cuándo vas a tener seminario en Valencia? El 6 de agosto en Valencia, mi 6 de agosto, amigas de Valencia. Y en Los Teques también vas a tener seminario, ok. Mira, Mimi, ok, aquí está. ¿Ves que saqué la hojita? Perfecto. Me quedó perfecta hacia afuera y ya se me ve la forma de mi flor. Ok, perfecto. ¿Okay? Buenísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tomo una puca para cerrar, Mimi. Si te fijas, es que hay un hueco. Yo necesito unir la punta con la punta para que me quede ya mi forma de la flor. Ok. Entonces vengo, tomo una puca de un lado, ok, una puca del otro, aquí, y cierro con la punta. Aquí, me voy hacia la punta. Si el hilo está arriba, me voy de arriba hacia abajo por los primeros dos pétalos. Introduzco mi agujita y halo. Y voy con la otra aguja. Si la aguja está abajo, me voy de abajo hacia arriba. Eso siempre les cuesta a ellas un poquito, Mercedes. Mira, Mimi, eso es súper sencillito. En las guías te explica súper bien. Ok, perfecto. Entonces, recuerde que las guías las tiene Merceditas Navarro. Teléfono de Mercedes, 0416-178-9512. Allí está todo explicado.
Hay personas que ya tienen, es lo que estaba comentándoles, ya tienen la base y ya han realizado curso contigo, ¿ok? Pueden ir fácilmente a la tienda, a Puerto Príncipe, y pueden adquirir el material, porque de verdad es lo que les he comentado, el material no les va a ser complicado conseguir este tipo de material en otro lado. Exacto. Es más, es que ustedes pueden conseguir no solamente todas las formas y tamaños de hojas para hacer las flores preciosas. Es más, llamen a sus amigas y le pasan la voz, sino también los cuadraditos, todas las uniones, los aros. Imagínate estos aros tan bellos. No, eso es una belleza. Una belleza. Eso para hacer las uniones. Hasta para los trajes de baño. Elvira, atención. Zarcillos. Exactamente. Traje de baño, zarcillos. Bueno, es más, hay muchas ideas que vi en Brasil que se las tengo guardaditas a todos ustedes. Merceditas, ¿qué estás haciendo? Ok, mira, Mimi, aquí ya tengo mi unión. Ok. Ok, lo que estaba era sacando un nudito que tenía mientras que hablábamos. Okay. Si te fijas, aquí halo, ok, y ya tengo mi unión perfecta. Ok. Mira mi flor. Muy bien. Bellísima. Ay, Mimi, esto te sirve para todo. Te sirve para las alobas, te sirve para hacerte un zarcillo, te sirve para hacerte un gancho, lo que tú quieras. Es lo que les repetí en el primer bloque. Las colas de cabello. Yo las vi, es más, te traje una. Yo sé, por eso es que estoy diciendo la idea del gancho. Ok, perfecto. Ok, lo importante es que hagan el punto y cambien las hojas. ¿Qué pasa? Mimi trajo todos los colores habidos y por haber de pétalos, ¿ok? Los combinan y las flores, es lo que les dije, queda completamente diferente y se ve espectacular. Bueno, ¿y qué es lo que falta por hacer? Rapidito, un segundito para no, que ya se va a remar. Lo podemos hacer en el siguiente, ¿sí? Tenemos un muy siguiente bien, bloque. Perfecto. Muy bien, bueno, vamos a irnos a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de detalles mágicos. No se retiren, se quedan ahí y sigan enviando sus mensajitos de texto.